El bipartidismo tiene muchísimas ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Tiene las ventajas de facilitar estabilidad en los gobiernos. No hay pacto, digamos, por decirlo de una forma peyorativa, pacto de perdedores, ¿no? Que eso incomoda a mucha gente. El multipartidismo también tiene otras ventajas. Los ciudadanos encuentran mayor variedad en el menú y, por tanto, se sienten más representados. En España sí que es verdad que hay una tendencia a recordar las grandes virtudes del bipartidismo. Haríamos bien en recordar que el multipartidismo también tiene sus ventajas, ¿no? Y que hay que aprovecharlas, como el principio de representación, que teníamos que tenerlo en cuenta como ventaja. La pedagogía que se hace precisamente es anti un sistema multipartidista. Desde que ha empezado esta nueva legislatura, no tanto por el gobierno y los socios de gobierno, sino por las mayorías parlamentarias, se ve obligado a que el terreno de juego sea la cuestión nacional. La cuestión del independentismo, el conflicto centro-periferia, y en estas cuestiones el Partido Socialista siempre sale muy perjudicado. Por tanto, será una legislatura dura. A eso le sumamos la crisis que está teniendo actualmente, no solo un escándalo de corrupción, sino una crisis interna del partido. Por tanto, está en una tormenta perfecta. Que Ábalos, un ex número 3 del Partido Socialista, se vaya al grupo mixto, con la capacidad que tiene un partido como el Partido Socialista, los resortes que tiene para convencer a alguien de darle alternativas a cambio de una dimisión, a mí me sorprende muchísimo, y lo que me hace pensar es que quizás la gestión que se ha hecho es muy mejorable. La pugna que hay en la izquierda del Partido Socialista es, para mí, el escenario más interesante de este año y probablemente del próximo o los próximos años. Porque yo sí que creo que en la izquierda del Partido Socialista existe espacio para una formación política, quizás no una formación política como el Podemos de 2015, pero sí una formación política bien asentada que pueda tener una implantación como pudo tener la Izquierda Unida. El reto que tiene Yolanda Díaz es que no sea el partido de Yolanda Díaz, que sea algo más. Este escenario está muy abierto. Yo no daría por muerto a nadie, ni daría tampoco por vivo a nadie. Yo a Vox lo veo, o lo sigo viendo, en una fase de desorientación en la que nunca salieron desde que prácticamente nacieron. Es una escisión de la ladura del Partido Popular, que si por ellos fuera, casi que querrían volver otra vez al Partido Popular si se acercaran a sus postulados, ¿no? Y así no se va a poder triunfar como un partido de extrema derecha populista. Por lo tanto, los veo en un estadio de desorientación, de que saben cuál es el recetario, pero son incapaces de cocinarlo. Y que, por lo tanto, muy probablemente requerirán de nuevos liderazgos. Claramente ha conseguido implementarse como primer partido en el centro, a pesar de tener su complicidad con Vox y tener alianzas con Vox. Por lo tanto, en términos demoscópicos o de vínculos con los votantes, yo lo veo que está fuerte, que está consiguiendo los objetivos que se plantea, pero que sigue teniendo ese problema de que en términos de pactos, en términos de crear mayorías parlamentarias cuando no haya mayorías claras en el espacio de la derecha, sigue teniendo ese elemento que repele, ¿no? Que es el, si está Vox no pueden estar los otros, si están los otros no puede estar Vox. Los acuerdos en materia de poder judicial cortocircuita la estrategia del Partido Popular de acusar al Partido Socialista de estar rompiendo con la separación de poderes, ¿no? Y eso es lo que yo creo que va a dificultar mucho que haya un acuerdo mientras la línea estratégica del Partido Popular sea esta. Yo aquí soy de los defensores del sistema actual y no del sistema de que los jueces elijan a los jueces. Otra cuestión es que el sistema actual debería no ser un reparto de cuotas de partidos, así al mero de esta es tu tarta, esta es la mía, sino que debería haber una mayor reflexión en el Parlamento de, bueno, que cada partido proponga sus candidatos, pero que haya, digamos, un acuerdo conjunto, no de reparto de cuotas, sino un acuerdo conjunto de cuáles son de valía con distintas sensibilidades. Tenemos que estar en parte orgullosos del sistema democrático que tenemos. La calidad democrática de nuestro país es suficientemente buena como para que tengamos, pues quizás no júbilo, pero sí cierta satisfacción. Yo creo que somos excesivamente críticos. Funciona sobre todo las cuestiones de derechos políticos, el procedimiento de las elecciones, que son limpias, que hay competición real,
que hay derechos de asociación, derechos individuales, de libertad de prensa. Creo que tienen enormes déficits. Y uno que yo creo que es muy importante y que se está trasladando a la ciudadanía de forma muy clara, que es el poco respeto al pluralismo político. El rechazo que genera el adversario. Eso yo creo que es el principal déficit de nuestras democracias. No somos muy amantes de la pluralidad, no somos muy amantes de quien opina distinto.